Hola, queridos amigos de En Casa Contigo. Hola, Chemita. ¿Qué tal, amigos? Hola, rey del material PET. Ya veréis luego por qué, os lo cuento. Vosotros que compráis bolsos, zapatos y muchas otras cosas, ¿os habéis encontrado a veces unas bolsitas chiquititas metidas en el bolso, en el zapato o en el objeto que vais a regalar o a comprar y no sabéis lo que es y para qué sirve? Bueno, pues son bolsitas que contienen gel de sílice. El gel de sílice es una sustancia que tiene un poder desecante, o sea, absorbe la humedad muchísimo y evita que esos zapatos o bolsos se queden húmedos por dentro y que cojan además mal olor. Pues bueno, el gel de sílice es muy útil y funciona muy bien, pero tiene un pequeño problema: es muy caro. Nosotros vamos a hacer lo mismo, pero muchísimo más barato, ¿verdad, Chema? Claro, dime, Silvia, nosotros vamos a utilizar la sal gorda que todos tenemos en casa y que es muy barata y que es muy común. Y como sabrá Silvia, la sal tiene muchas propiedades hidrófilas. Uh-huh. Si observáis y dejáis la sal en el exterior, vais a ver que va a absorber la humedad del ambiente y se van a formar burbitos. Uh-huh. Bueno, pues nosotros vamos a aprovechar esto para hacer nuestros deshumidificadores. Y aquí tenéis una serie de los deshumidificadores o dehumificadores, como queráis llamarlos, aquí, diversos y además muy divertidos, ya veis. Claro, aquí tenemos la manera sencilla, que es el que vamos a hacer, vamos uh-huh. a explicar. Aquí tenemos el sencillo chiquitín, sí. tamaño bolsillo, para espacios muy chiquitines. Y aquí ya, si queremos más sofisticado, que se exponga, que se vaya a exponer, pues los hemos decorado pintando la botella PET por fuera. Esto al revés, hemos puesto la decoración por dentro con piedras y conchitas. Y luego este es el ultra rápido, que ya explicaré cómo se hace. Como veis, tenemos todo tipo, los tenemos para armario, para cajón y también para habitación. Y aparte que también, Silvia, vamos a aprovechar y si queremos que dé un poquito de olor, le vamos a echar esencia, que eso también lo explicaré. ¡Ay, qué buena idea! Pues venga, bueno, pues, vamos, Silvia, a ello. Vamos a empezar a explicar los materiales. Eso. Tela tetul fino, sal gorda, unas gomitas o cauchitos, dos bases de botella PET, una vela, un encendedor, un punzón, el cúter y la esencia opcional. Ajá. Esto es lo que vamos a utilizar. Entonces, Silvia, ¿qué es cuál es el primer paso? Eso. Dejar preparado el sachet, o sea, la bolsita donde va a ir la sal. Bien, aquí, ¿qué es lo que he recortado yo? Como yo voy a utilizar tul, claro, no me interesa que se salga la sal. No, claro. Entonces, lo que voy a hacer es, de un rectángulo, cortar... Doblarlo y hacer no un cuadradito. Sale la sal, claro. Podemos utilizar, si utilizamos tela que sea muy fina, o sea, una tela muy fina y que respire. Claro. Que respire, porque lo que se trata es de que entre el aire, el Exacto. oxígeno. Pero bueno, pues ya está. El rectángulo lo doblo. Y le ponemos un poco. Ponemos la sal, toda esta sal. De como sal yo, voy a hacer el gordito. Entonces, uno gordito, uno grande. Sí, o sea, un grandecito. Para una habitación. Pongamos, por ejemplo, o para un armario grande. Bien, venga. Aquí lo tengo en el centro. Entonces, junto a estas esquinitas. Vais a ver que va a salir un poquito, pero no importa, eso es normal. Eso es normal. Junto los piquitos. Ahora, lo agarro. Cojo los cauchitos, lo agarro. Con la bombita. Y desde aquí... Mira, yo te limpio esto con la mano. Esto va a salir, pero al principio. Después ya sí, no va a salir, no claro, os preocupéis. Claro. Eso es normal porque, de hecho, la sal gorda pues, ahí también fina. Mezcladas, claro. Cojo dos cauchitos o gomitas y lo cierro. Lo doy doble. Para que no se escape nada. Ya tenemos el saquito, el sachet. Lo apartamos, lo dejamos aquí a un ladito y vamos al siguiente proceso, que es preparar la botella. En este caso, como explicaba antes, necesitamos dos recipientes. ¿Por qué? Porque la sal, por un lado, va a absorber la humedad, pero por otro lado necesitamos un depósito para que donde pongamos Exacto. nuestro aparatito, digamos, no empapemos o la ropa o la madera, en fin, donde lo vayamos a poner. O sea que necesitamos un recipiente y un depósito. Yo voy a preparar el depósito. Le doy la vuelta, enciendo la velita. Qué bien que tenemos el encendedor. Ay, sí. Y no las cerillitas que... Las cerillas un poco bien, medieval. Entonces, pero aquí, ¿qué vamos a hacer? Antes de empezar, vamos a hacer los agujeritos. Esta es la base de la... O sea, el soporte, digamos, de... Las patitas. De la botellita, las patitas. Ahí no vamos a hacer el agujerito. Los agujeritos los vamos a hacer aquí. Entre patita y patita. Entre patita y patita. Vamos a hacer 5, por ejemplo. Calentamos el punzón.
podemos utilizar una aguja gorda, pero cuidado con la aguja gorda porque os vais a quemar. Entonces tiene que ser algo que siempre que se utilice que tenga fuego, una base, o cosas claro. de esas, hay que hacerlo con mucha precaución. A ver, se ha calentado suficiente y empezamos. Hacemos uno, calentamos otro poquito, dos, que sean así gorditos, ¿eh? Sí. Tres, cuatro y cinco. ¿Veis? Así, que quede de esta forma. Vamos a repetir la misma operación en todos. Con los siguientes lados. Pues vamos allá. Dos agujeritos, entre patita y patita. Uno más aquí. Y el último. Esto está divertido y todo, ¿eh? No te vayas a creer. Y quedan preciosos además. Ya está, además quedan perfectos, ¿veis? Súper aquí los tenemos ya, cinco en cada uno, gorditos. Ah. Bien, entonces ahora, se acabó la vela. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos el depósito, digamos. No, perdón, el recipiente. El recipiente donde vamos a poner la sal. Y al depósito no le hacemos nada, no le hacemos absolutamente nada. Entonces, ahora simplemente lo que hacemos es que lo ponemos. ¿Eh? Y echamos nuestro saquito. Bien, otra cosa, Silvia. Si lo queréis para que nos dé un poquito dolor, ¿eh? Para eso hacerlo para que ambiente, saber yo, eso. Es simplemente en el momento que estamos echando la sal en el tul, ¿os acordáis el paso del principio? Sí, claro. Bueno, pues en ese momento echamos una gota. Una de gotita, lavanda, nada. De naranja. Una gota de la esencia que queramos, claro. De cualquier esencia que compremos, nuestra esencia preferida. Okay. La mía es lavanda. Lavanda porque además relaja. Y ya está. Y en ese momento se revuelve y ya lo cerramos. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro depósito. Quiero explicar otra cosa. Por ejemplo, en este modelo, este modelo hemos puesto en la base, digamos, en el recipiente hemos puesto piedras decorativas. ¡Qué bonito! ¿Esto qué es lo que va a hacer? Lógicamente va a caer el agua, la humedad va a caer ahí y nosotros la vamos a lavar pues cada cuanto veamos, una semana, lo que sea. La sal depende de la humedad que tengamos en el ambiente. Entonces nosotros lo vamos a ver, pero más o menos 15 días, una cosa así, cambiamos la sal y cambiamos todo. Y también vaciamos el depósito cuando vemos que tiene agüita, hay que vaciar, claro, el lógicamente, depósito. Porque lógicamente, porque si no va a estar esa humedad ahí. Claro. Luego otra cosa, ¿os acordáis al principio que hemos hecho la versión ultra rápida? Ultra rápida. Bueno, pues eso es muy sencillo. Hemos cortado la base de la botella, más o menos por la mitad. Hemos reservado la parte de arriba. Aquí decidimos, decidimos qué tamaño queremos para encajar y lo metemos. ¿Aquí qué pasa? Que ya no necesitamos nada porque ya tenemos nuestro agujerito hecho. Pero clarísimo. Esta es la versión ultra, hiper, mega rápida. Bueno, pues aquí los tenemos de todos los tamaños. ¿Veis qué manera tan sencilla? Y tan económica. Tan económica, tan práctica de tener nuestros deshumidificadores baratos y ecológicos. Pues aquí los tenemos todos juntitos, aquí los tenéis, vamos a tener en la mano estos que son tan preciosísimos para que los veáis bien, el que has hecho tú y esos dos tan bonitos, que estos serían, digámosle, casi tamaño habitación o armario grande, luego tamaño cajón. Claro, y luego la hiper mega sencilla. Exactamente. Queridos amigos, muchas gracias por estar aquí con nosotros y muchas gracias, Chemita, el rey del material pet, os lo había dicho, ¿verdad que sí? Muchos besos a todos y gracias de nuevo. Chao. Chao.